Hola, bienvenidos a una nueva experiencia de Vinos y Placeres. Hoy llegamos a una bodega centenaria de San Juan. Estamos hablando de Santiago Grafina. Vamos a recorrer su museo, conocer sus productos y mucho más. Acompáñame. Estamos con Brenda Lluveras, ella es guía de acá del Museo Grafina. Bren, contame un poco cuál es la historia de este museo. El recorrido comienza con una cita guiada que dura aproximadamente entre 45 a 60 minutos y finaliza con una degustación de los vinos de la bodega. Comenzamos primero en una breve reseña histórica de Santiago Grafina, que fue un inmigrante italiano que arribó a la provincia con tan solo 16 años, invitado por su tío, que ya había iniciado las actividades vitivinícolas en la provincia. En 1888 conoce a Catalina del Bono, se casa y tiene 13 hijos. En 1870 se fundó la bodega, como vos anteriormente dijiste. Solo 3 de sus 13 hijos se hace cargo de la bodega cuando Santiago fallece. Juan fue el primer hijo que se hizo cargo, 2 años, que por motivos de salud muere, así que lo sucede a Alberto, quien está a cargo de la bodega 50 años. En este periodo ocurren 2 sucesos muy importantes. El primero es el terremoto de 1944, donde se destruye prácticamente toda la provincia y tienen que reconstruir las bodegas. Y el otro es que se cumplen 100 años de la marca Santiago Grafina. Entonces largan la línea centenaria. Esta sala es una réplica de un viñedo. Hay 2 formas de cultivar la vid y una sería esta, que es espaldero, de origen francés, y la otra que conocemos más, que es la de origen italiano, el parral. Más alta, digamos. Ah, claro. Bueno, el parral, decimos. Está perfecto. Claro, ¿no? Más alto en sentido horizontal. Esta crece en sentido vertical. Bárbaro. ¿Y esta fotografía de qué se trata? Esta fotografía que observamos acá es de la finca Las Lomas, la cual quedó sumergida en el agua del dique Ullum. That's the way I like it. So please. Contame un poco qué herramientas se pueden ver en esta sala de máquinas. Claro, esta sala de máquinas antigua, si bien la elaboración del vino no ha cambiado, la mecanización ha ido evolucionando con la tecnología. Encontramos un lagar antiguo, después una bomba brujera, la cuba de fermentación y los filtros. También las tapadoras de botellas. Bueno, la arquitectura también mantiene un poco lo que era la época, ¿no? Techos de caña. Totalmente. El vino de Felipe Staite, Euforia, rico Malbec, un vino muy frutal, ¿no? Pero contame, Felipe, ¿cómo salió esto que un rockstar se juntó con un wine star? Con Marcelo. Con Marcelo. Y decidieron hacer esta maravilla. A Marcelo somos amigos de hace muchos años. Y un día, en el 2013, por ahí, a principios del 2013, me dijo, Felipe, yo la verdad que vos como referente, entre comillas, para mí, de la música, del rock en Mendoza, que andás por todos lados, tenías que tener un vino que tenga tu nombre porque es como vos sos un representante de Mendoza, vivís en Mendoza, sos mendocino. Dije, lo pensé, 22 segundos, y sí, dale, hagámoslo. Ya le tiraste el nombre, le encantó y me dijo, bueno, tenemos que ir a la bodega, hacemos un corte, te haces un corte. Bueno, y así fue como nació este Syrah Malbec Vértigo.
Decime, Felipe, ¿cómo se lleva el vino con los Enanitos Verdes? De la mano, te diría. Me estaba acordando, el vino siempre, como recién te comentaba, que el vino en nuestras casas, en nuestras vidas, con el tocino, ha sido siempre una fiel compañía. Y con los Enanos, me acuerdo cuando todavía ni grabamos el primer disco, fuimos a tocar a San Rafael, y como siempre las idas a tocar eran toda una festividad, etc. Habíamos ido re temprano, al mediodía nos fuimos a comer un asado a Valle Grande, y apareció un flaco con un balde con vino blanco. No sé dónde era. Y todavía me duele la cabeza de ese día. Pero fue genial, porque lo que pasó después de la tarde está en negro, y después me acuerdo del show en el Teatro Roma, creo que se llama. Esos coqueteos que uno tiene con el vino, y el vino en balde, no sé cuánta gente puede haber tomado vino en balde. No. Vino blanco andaba, vino blanco entre letras, pero en balde. Pero en un balde rojo y el agua. Ojo, pero con sorbete. No, le damos, lo servimos. O sea, fue algo increíble. Siempre atrás de esto también hay mucha musicalidad, porque todo vino a raíz de la música, a través de la música, y siempre la música es como el eje de mi vida. Entonces, bueno, estas alitas que le han salido son musicales también. Así que disfruten este vértigo, no se mareen mucho. Bravo, Felipe. Guillermo Mercado, enólogo de la bodega. Guillermo, ¿cómo está la empresa hoy? La empresa hoy está en franca expansión, está muy interesante su labor. Esta empresa que pertenece al grupo Pernod Ricard, un grupo a nivel mundial muy importante en el rubro de bebidas. Y bueno, la empresa actualmente supera los 20 millones de botellas de producción anual, lo que lo hace la bodega número uno de vinos envasados acá en la provincia. Nosotros tenemos una gama de lo que es Centenario, que es los vinos de alta gama que producimos. Todos provienen del Valle de Pernal, que es un valle muy importante, el valle más importante que tiene la provincia. Y todos tienen un tratamiento, tanto en barricas, con un mix que hacemos entre barricas francesas y americanas. Y la idea es poder exportar cortes que se elaboran de forma única. Es decir, cualquier consumidor que vaya a una góndola y pruebe un Centenario Grafiña va a tener la posibilidad de consumir los mismos cortes, los mismos vinos que elaboramos para Canadá, Estados Unidos o Europa. Acá en San Juan tenemos vinos muy interesantes en el tema taninos, en el tema vinos que al tener tantas horas sol nos permite elaborar vinos con una estructura muy especial y con un contenido y una graduación alcohólica muy importante. Los vinos que se destacan, por ejemplo, está el Syrah de San Juan, dicho por gente de Australia. Nosotros tenemos algunos asesores australianos que vienen todos los años a degustar lo que hacemos y nos dicen que no tenemos nada que envidiarle a los Syrah de Australia, ¿no? Que son los grandes hacedores de Syrah del mundo.
Bueno, Brenda, seguimos recorriendo el Museo Grafiña. Contame de qué se trata este sector. Bueno, esta sala, acá lo que mostramos son las herramientas de la época del antiguo taller que tenía la bodega, donde antes se comercializaba únicamente en barrica el vino. Entonces se importaba la madera de Francia y acá construían con la mano de obra las barricas. Lamentablemente el oficio de tonelero se fue perdiendo con el tiempo al incorporarse el embotellamiento. En la fotografía a mano izquierda observamos el antiguo almacén de toneles, donde había una capacidad para 1000. Actualmente esto se importa ya, roble francés, roble americano, con el producto terminado, ¿no? Claro, prácticamente todo este oficio, como vos bien decís, ya prácticamente no se hace en Argentina y solo se utiliza para guardar con importación de barrio. Bueno, Bren, estamos entrando a una sala mucho más moderna que el resto de la bodega, ¿no? Claro, como vos has dicho, esta sala fue reconstruida a partir del terremoto del 44. Uh-huh. Antiguamente fue destinada como sala de reuniones familiares. Uh-huh. Después del 44 se convierte en la sala de directorio para tomar las decisiones más importantes con lo que respecta a la bodega. ¿Qué llama la atención acá para la gente? Los visitantes del museo, lo que más les llama la atención es la caja fuerte, el espesor de las puertas. Bien pesada, bien pesada. A todos les pido que de forma manual lo intenten y todos se extrañan mucho porque es muy, muy pesada. Después, las pinturas, que también se asombran. Porque, ¿pinturas? Claro, porque no son fotografías, son pinturas hechas a mano en carbonilla. Son del 1900, pintadas por un artista de Buenos Aires. Estamos acá con la gente de Francesco, realmente muy contento de estar con ellos presentando los helechos, nuestro vino premium de alta gama, que es un blend, es un Malbec de Malbec. Son cepas seleccionadas de Gualtallarí, de La Consulta y del Peral, donde hemos conseguido los mejores Malbec de toda la zona. Y bueno, tuvimos la discusión y logramos que nuestros tres enólogos desarrollaran este vino, que realmente es una exquisitez y es un gusto para nosotros estarlo presentando hoy. Malbec de Malbec, los helechos 2012, es un corte. Blend parece que es una palabra muy extranjera, corte es bien gallego, bien español, bien mendocino. Es un corte de tres Malbec de lugares diferentes del Valle de Uco, con lo cual invitamos a que quien descubra a los helechos está descubriendo un pedacito de los valles de Valle de Uco. Bueno, para nosotros, más que desafío, es un orgullo poder mostrar una creación, un trabajo en equipo y que al consumidor le guste. Eso creo, considero que es el objetivo que tiene cada enólogo, es elaborar un buen producto pero que guste. Estos resines es un punto de partida que nos hemos fijado, o sea, queremos seguir avanzando. Y
Guillermo, vos participaste en dos etapas acá en Grafina. Una cuando era de la familia, justamente, propiamente dicho, y ahora en la mano de Fernando Ricard. ¿Qué diferencias podés hacer de empresa? Bien, cuando estuvo la familia Grafina, que fue pionera de todo este proyecto, y don Santiago Grafina, que vino de Italia y se animó a lo que nadie se animaba, obviamente yo tomé la última parte, la última etapa, donde ya la familia se había disgregado bastante, y tuvimos algunos inconvenientes o roces propios de familias grandes que no se ponen de acuerdo, ¿no? Así que la empresa seguía su curso, porque es una empresa muy fuerte, con vinos muy, muy destacados, pero obviamente no había muchos futuros, porque los proyectos eran muy pocos, eran muy bajos los proyectos de tratar de agrandar la empresa. Así que bueno, en esa etapa era complicado por eso, ¿no? Porque la estructura de la misma de la empresa no permitía avanzar los proyectos. Ahí pasaron varias empresas y en el 2005 compra Pernod Ricard. Correcto, en el 2005 Pernod Ricard se hace cargo de la empresa y ahí es como que empieza a haber los nuevos emprendimientos y los nuevos desarrollos, ¿no? Uno de los últimos grandes apuestas es tener una nueva nave de barricas para poder albergar a las más de 5.000 barricas, lo que hace que sea la empresa más importante también en cantidad de barricas, ¿no? Por hoy el tema de tener vino con barrica es algo, una tendencia mundial, y bueno, la empresa apuesta a tener esos vinos, ¿no? Como los que tenemos acá. El ícono de Santiago Grafina, no se hace todos los años, contame, ¿cuál es el proyecto? Exactamente, el tema cuál es, el ícono es el vino donde nosotros tratamos de poner todo lo nuestro, de todo del equipo de enólogos, para poder sacar un producto de primerísima calidad y obviamente diferencial. Es decir, se trabaja desde el viñedo, como decíamos, son tres varietales, Syrah, Malbec y Cabernet, que se trabajan todos de la zona de Pedernal, y se trabaja desde el viñedo, con una poda determinada, si hace falta un reloj de fruto, una cuestión agronómica muy fuerte para conseguir el máximo de calidad y de cantidad, ¿no? Es decir, se busca que sea un producto muy distinto. Luego se hacen todas las fermentaciones por separado, luego se envía a barrica y se hace una selección de barrica año a año de las mejores barricas de los tres varietales para poder ensamblar este producto. Luego el ensamblaje, notamos o encontramos de que no está de acuerdo a las expectativas, bueno, ese año no hay Santiago Grafina. De hecho, la última elaboración 2008 se pasó a la 2011, así que estamos ya previendo empezar a trabajar, y que es la que nos ha gustado, nos ha conformado a todos, ¿no? Esa es una posibilidad que se lleva el que compra la botella, de llevarse un producto de primerísima calidad. Son botellas todas numeradas, son 24.000 botellas, y bueno, la idea es tanto exportación como vinotecas y algunos grandes hoteles. Seguimos recorriendo el Museo Santiago Grafina en San Juan, un lugar fantástico, y en este momento estamos en la capilla. Aurén, contame un poco de qué se trata. Bien, esta sala es una réplica de la capilla que estaba ubicada en el dique Ullum, que quedó sumergida con el paso del tiempo. La historia de esta capilla es que doña Catalina manda a pedir la Virgen de Desamparados a Europa y le envían por equivocación la Virgen del Rosario de San Nicolás. Y entonces ahí, bueno, decide empezar todas las peregrinaciones, se hace muy devota a esta Virgen. Esta capilla era de uso familiar, exclusivo. ¿Qué se conserva de la primer capilla en este lugar? De la capilla original se conservan los candelabros de bronce y la puerta, que es de quebracho colorado. But none of them will tell me where he is, where he might be. Brenda, estamos llegando prácticamente al final del recorrido y estamos quizás en una de las salas más importantes del museo. Sí, esta sala es muy importante, es la sala de Cuba, que se mantiene a pesar del terremoto del 44, desde 1870, las cubas donde se fermentaba el vino.
cubas gigantescas. ¿Cuántos litros cabían en estas cubas? ¿Tenés idea? En esta sala, la particularidad que le llama toda la atención es la cuba del final que vemos, que posee una capacidad de 200.000 litros. Para la inauguración de la cuba, Santiago Grafiña realizó una fiesta dentro de la cuba. Esto fue en 1910 para el centenario de la Revolución de Mayo. Perfecto. Y acá prácticamente ya finaliza el recorrido. Después ya viene la degustación, ¿cierto? Claro, culminamos con la degustación de los vinos. Brenda, muchas gracias por la atención, por hacernos conocer este lugar maravilloso y seguramente será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a vos, Juan Pablo. Te esperamos. Muy amable. Nos volvemos a encontrar nosotros el próximo programa con mucho más de Vinos y Placeres. Hasta la próxima.